band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. The ship vanished into the night. Este año, en el marco de la 18ª Feria del Libro de Punta Arenas, Dinko Pavlov, recibimos una visita muy especial. Nos reencontramos con el conocido escritor y narrador magallánico Eugenio Mimisa Barassi. Eugenio Mimisa es autor de libros de relatos, es además ganador del Premio Municipal de Santiago con su libro Los Cuatro Dueños, ambientado en Tierra del Fuego en 1980. También es ganador del Premio Municipal de Punta Arenas José Grimaldi Acoto, autor además de las novelas Un adiós al descontento y Tierra del Fuego, Días de Viento Ausente, además de otro libro de relatos titulado En clave para dislocado. Eugenio lleva ya algunos años afincado en Santiago y para la 18ª Feria del Libro de Punta Arenas fue una visita y un reencuentro muy grato con este conocido escritor. Esto es lo que nos dijo en su entrevista con UMAC TV. Eugenio, ¿tú dónde estás viviendo en este instante? Ahora en Santiago, hace 4 años. Pero naciste el 49 acá en Punta Arenas. Sí, por supuesto, acá. Y vivís, bueno, muchos años. ¿Cuántos? Décadas. ¿Eh? 60 años. ¿Y acá? ¿Por qué? ¿Cuándo? Me fui el 2010. Ya. Con terremoto me fui para allá. Pasé el terremoto allá. Y, ¿allá en Santiago? Sí, en Santiago. Y estoy hace 4 años allá. Sí, bien. Pero ya había venido 2 veces antes a Punta Arenas. Cada 2 años vengo por algo. ¿Sí? Sí, o me invitan o lo que sea. Sí, no me gustaría venir más seguido. Claro, pues sí. Yo pensé que venía más seguido. Pero si me invitan, yo no tengo problema. Me puedo hasta quedar incluso. ¿Ah, sí? Sí. No, ¿Santiago sí. cómo está? Bien, a mí me gusta Santiago, así que hay gente que no le gusta. A mí sí me encanta Santiago. Vivo en pleno centro. Así muy que bien. ¿Santiago Centro? Bien. Santiago Centro, ya. Entre Providencia y Recoleta y Santiago. En realidad estoy ahí frente al Parque Forestal, entonces es precioso. Una mezcla de todo. Sí, sí, es muy bonito, es muy especial, mucha actividad cultural, hay de todo. Siempre pasa algo, cultural y deportiva, siempre pasa algo. Pero ese es un grupo afortunado dentro de Santiago. ¿Cuál? El de las personas que viven ahí. Ah, claro. No todo el mundo... No, otra gente ni se entera, por supuesto. Claro. Sí, pero es una suerte, sí, es una suerte vivir ahí, en ese sector. Es especial. Sí. Así que estamos en esa y, bueno, además estamos estoy en la Academia Chilena de la Lengua, sí. Fui nombrado académico de número, me queda a 3 cuadras la academia. Entonces voy, vuelvo caminando, no necesito metro, no necesito Transantiago, no necesito ninguna de esas cosas. Entonces, eso es bueno. Oye, ¿cómo era Punta Arenas el año 49? Me imagino que era, no es lo que es ahora, porque hace 4 años atrás no existían estos bandejones acá en Avenida Colón, donde estamos. Y me sorprendió porque se ve todo muy bonito, la ciudad se ve muy ordenada, a pesar de que hacía 2 años que no venía yo. Se ve muy ordenada, muy, muy, muy simpática, muy acogedora, muy amable, realmente. Ahora, en el año 49, no sé, porque yo era muy guaguita. Y lo que pasa es que yo nací en Punta Arenas, pero a los 11 años mis padres me llevaron a Tierra del Fuego. Entonces yo aprendí hasta caminar y todo en Tierra del Fuego, hasta los 6 años más o menos, hasta que entré acá al colegio. Oiga, y si hablamos con un escritor magallánico, ¿podemos hacer un análisis respecto de lo que ha sido la palabra para el magallánico? Pensando incluso en eso, en los colonizadores que vinieron con sus propias lenguas, sí. Aquí hubo un minuto... En esta región donde había multiculturalidad. Exactamente. Yo creo que todavía quedan algunos... Hay visos de eso, por supuesto, porque quedan descendientes de descendientes, pero quedan en la arquitectura, en la ciudad misma, en las cosas, también en los apellidos.
Pero es increíble que Magallanes es la tierra, y yo mañana tengo una charla acá en el Teatro Municipal sobre el tema Magallanes. El estrecho Magallanes fue la puerta fundacional de la lengua española en Chile. Acá se dijo, por lo tanto se habló, primera vez en español de lo que después sería territorio chileno. Acá se describió en español, están los derroteros de Francisco de Albo, uno de los pilotos de Hernando Magallanes, y acá se escribió también en español, dejándole mensaje a la embarcación, a la Concepción, que desertó y se volvió a España, y ellos, los demás, creían, Hernando Magallanes, creían que se habían perdido acá por los canales, entonces le dejaron mensajes de Montedinero, y también creo que aquí en Isla, no sé si Marta o Magdalena, cuál de las dos. Entonces, eso es una cosa fundamental, porque estamos a muy pocos años de los 500 años de la llegada de Hernando Magallanes. No hablo del descubrimiento, hablo de la llegada de Hernando Magallanes al estrecho Magallanes para hacer después la circunnavegación. Y es algo significativo que acá haya sido precisamente donde primera se escucha la lengua española, donde se escribió en español, donde se describió también en italiano con Antonio Pigafetta, si eso nadie lo niega. Esta multiculturalidad de la que tú me preguntabas, Paula, tiene que ver precisamente con ese primer viaje, donde venían cuatro griegos, venían italianos, de todo un poco, si no eran portugueses también, no eran solamente españoles. Entonces es como la continuación desde hace casi 500 años que estamos con esa impronta, y yo creo que eso hay que explotarlo, y eso es parte de nuestra identidad. ¿Por qué no caminamos ahora hacia el puente y después paramos un poco ahí? ¿Sí? Pero seguimos conversando. Sí, sigamos. Eugenio, y tú fuiste dirigente de la sociedad, bueno, presidente de la sociedad de escritores. Fui primero secretario y después presidente de la sociedad de escritores. Sí. Ya. ¿Y qué trabajo se puede hacer desde ahí para valorar lo que tú acabas de mencionar en la? Yo creo que quizás yo le doy mayor importancia aún a la Academia de Cine en la Lengua. Yo creo que ahí se puede hacer una labor. Yo estuve hablando de Santiago con, porque pertenezco a la cofradía del Calafate, con tus colegas, uno más. Periodistas, sí. Sí, de pronto somos hasta 20. Y la verdad es que el trabajo que se puede hacer ahí, a través de la academia, precisamente yo hablaba con el alcalde Emilio Bocasi, que se podría hacer más adelante, no sé, instalar una placa, hacer algo acá en el estrecho, en cualquier parte del estrecho, porque da lo mismo. No importa dónde primera vez pisaron ellos, que fue allá en el sector norte, a la entrada de la primera angostura, sino en cualquier parte, porque todo pertenece a ese mismo concepto, digamos. Sería muy interesante, y en la academia están, yo creo que estarían muy dispuestos a aceptar este desafío de reconocer al estrecho Magallanes como esta puerta fundacional del español en Chile. Eso sería interesante. Bueno, también sería interesante que se reconociera el descubrimiento de Chile por el estrecho de Magallanes. Bueno, sí, también. Sí, también. ¿Dentro del mismo nivel de sueños? Yo creo que es parte de eso también. Yo creo, quizás sea primero reconocer el español, y quizás entre eso del descubrimiento verdadero, porque ni siquiera por el sur, el único, 16 años antes, a través de la armada de Molucas, que le decían así pomposamente, eran cuatro barquichuelos nomás, pero bueno, no importa. Sí. Pero con mucho heroísmo, porque por lo demás con esos cuatro barquichuelos pudieron lograr hacer todo este periplo, y finalmente uno llegó de vuelta a España después de mucho tiempo y de algo tan azaroso. Estamos por el puente acá, José Menéndez, que quedó hermoso. Sí, ¿cierto? Después de lo que pasó en esta ciudad, recuperarse no es sencillo. Sí, y menos cuando no hay muchos intereses de la parte central tampoco en estas cosas. Uno se las tiene que agarrar con sus propias uñas en estas cosas. Ah. Así que no, la ciudad se ve bien. Sí. Pasando a rápidamente ese otro punto, se ve muy bien. Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué escribes de Magallanes? Porque es lo que más conozco y de lo que más me interesa realmente. O sea, no sé, no se me ocurriría escribir sobre otra cosa, ¿no? Como que no me interesa, preferiría hacer cualquier otra cosa menos escribir sobre otra cosa, pero no escribir, no, me interesa Magallanes. De hecho, saqué un libro, la academia sacó un libro que se llama
que es de, un homenaje a Osvaldo Engman, periodista y director por muchos años, 24 años de la prensa austral. Y fue un libro recopilatorio de crónicas, de artículos históricos, de cuentos, pero también con una reseña mía. Y después, el año pasado, salió también un libro, también recopilatorio, pero de Diego Barros Ortiz, que yo hice, y que pero que es muy patagónico. Diego Barros Ortiz, sí, fue el creador del himno de camaradas de la Fuerza Aérea, del himno de la Policía de Investigación en Chile, pero es el gran creador, el letrista, de Bajando a Puerto Aysén. Entonces, desde ese concepto, ese libro también es muy patagónico, muy, muy magallánico, digamos. Entonces, siempre estoy en eso, no podría estar en otra cosa. Estoy trabajando en una bibliografía y es una bibliografía magallánica. Bueno, llevo como 3 años en eso, pero es una cosa que demora mucho uno. Y estoy trabajando en novela también, que también es tiene que ser magallánica. Es que no podría hacer otra cosa, no, la verdad es que no me siento capacitado para otra cosa. Para esto, creo que sí. Sí. Creo que sí. Sí. ¿Y no crees también que el mérito de lo remoto que tienen estas tierras, que este sea tu origen y sí, que bueno, sea el contenido de sí, las pero, historias que cuentas, influirán en la atención que acapara tu literatura? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, yo creo que a nivel nacional e incluso extranjero todo esto es exótico. ¿No? Entonces eso tiene mucho que ver. Pero también hay algo de rabia contenida, yo creo. Uno quiere destacar las cosas de su tierra porque si nadie las destaca, bueno, alguien lo tiene que hacer. Ahora, si lo hago bien, lo hago regular o lo hago mal, bueno, eso es otro cuento. Pero lo trato de hacer lo mejor posible. Entonces yo creo que hay una especie de rabia también, hay una desazón. Bueno, una de mis novelas se llama Un adiós al descontento, o sea, que es un título que dice más o menos un poco a los descontentos que realmente se producen por causa del nivel central, obviamente. Sí. ¿Y crees que se ha escuchado esa rabia? No, yo creo que sí. Bueno, ¿en si la tenemos literatura magallánica? No, la literatura magallánica tiene mucho respeto, o le tiene mucho respeto a nivel de Santiago, por así decirlo. Y además porque nos dicen muy trabajólicos y nos dicen muy, muy serios, muy responsables, sí. Sí. Eso pasa, y eso les pasa a los periodistas, a ustedes les pasa. Los buenos periodistas que hay en televisión en Santiago, hay muchos que son magallánicos, puntarenenses, natalinos, etcétera, etcétera. No porque seamos amigos, sino porque es así. Bueno, hay algo que marca esa diferencia. Entonces, ¿qué será? Sí, pues, ¿qué será? Es asumir, es tener identidad, es saber, es tener pertenencia. ¿Y estar apartado también? ¿Respuesta de estar apartado también? Claro, del aislamiento, Porque definir es ponerle límites a algo. Claro, sí. Estamos más definidos nosotros porque también nuestros límites están más definidos en términos exactamente geográficos. Exactamente. Y culturales igual. Y yo creo que uno puede alegar contra eso, pero yo creo que eso es un plus a favor. Yo creo que eso sirve. Claro, yo creo que eso sirve. Yo creo que si eso se llega a perder, creo que perdemos muchas cosas. Yo creo que es bueno que sea así, que tengamos otro concepto. Y hay muchos ejemplos de esto, hay muchísimos ejemplos. Pero la literatura tiene eso, que marca esa impronta, esa diferencia. Y que mezcla la historia, la crónica, el poema, o sea, entra todo en un gran concepto. Y es positivo. Yo lo veo positivo, no sé. Bueno, también como presidente de la Sociedad de Escritores, me imagino que fui, de Llanova. ¿Que fuiste? Sí. Me imagino que también puedes tener una visión de lo que ha sido el desarrollo de la literatura en Magallanes. ¿Cómo la ves hoy en día y en cuanto a eso, cómo la proyectas? Yo la veo muy madura. La gente de nuevas generaciones están trabajando muy seriamente. Hay gente que no solamente escribe por vocación o por interés o por entusiasmo, sino por conocimiento, por profesionalismo. Y yo creo que la literatura magallánica se ha profesionalizado y ese es un paso que tenía que darse, que hubiese sido triste que no se hubiera dado, desde antes, ahora, ¿no es cierto?, y que va marcando mayor integración del mismo lector, porque los lectores ahora también son más inteligentes, saben más,
entonces no aceptan cualquier cosa tampoco. Entonces son necesarios estos pasos. Yo creo que la literatura magallánica no está siendo de mucha cantidad, pero tiene calidad, que también antes la tenía, yo no niego que no la haya tenido. ¿Y antes había más cantidad? Sí, había más cantidad. Sí, había más cantidad. Bueno, es que ahora es un poco difícil dedicarse a escribir, qué sé yo, hay tantos distractores. Las redes sociales, etcétera, etcétera, están los blogs, la gente escribe en blog, de pronto con algún libro digital, que yo no le tengo mucha fe al futuro de eso, pero bueno, la gente también lo intenta, las editoriales también son caras, ¿no? Es una cosa así. Entonces hay otras formas, pero también hay distractores y la gente por ahí como que pierden el entusiasmo. Bueno, ojalá que eso cambie por el bien de la palabra. Sí, ojalá que cambie, sí, sí. Pero estamos en la palabra. There was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later she crashed. And then a strange thing was seen. The ship vanished into the night.